Alt, es lo mismo ver un tubérculo que ver tu cu. Me dio sed. ¡Quieto! Es que me dio sed. Si te donaran $1,000, ¿enseñarías el pajarito? Pues no hace falta, te lo enseño ahora mismo. ¡Boom! ¿A que esa no te la esperabas? ¿Cuándo le haces un video a Brawl Stars? ¿Qué tipo de afecto femenino es ese? Brawl Stars. ¿Cuándo te haces un OnlyFans? 10 personas le dieron estrella a esto. Realmente no entiendo por qué sitios como OnlyFans tienen tanto éxito si lo único que tienes que hacer es buscar tus cochinadas en Google y ahí lo dejas. ¿Traba lindo o mina fea? Tu mamá. ¿Por qué sos Altel Wholesome y no Altel Edgy? Porque aprendí a pensar. Ya en serio, probé ser Altel Edgy, pero es que los ojitos Wholesome son gold. Si fueras el otro sexo por un día, te pro... No. XD. Alt, ¿qué opinas del calentamiento global? Hashtag Team Frío, el calentamiento global me la chu. ¿Cuándo vas a banear a Pavo? Alt, ¿eres gay o homosexual? Me gusta tu mamá. Alt, al final, ¿quién era Diego Sniper? ¿Quién es Diego Sniper? English or Spanish. Oye Alt, ¿por qué se te ocurrió hacer un canal de preguntas? Y espero por Dios que la cese te haya pasado. Pues no sé, supongo que se me ocurrió que alguno de ustedes tenía alguna duda de mi vida, lo cual me parece bastante preocupante, pero es mi forma de agradecer que llegamos a los 25,000 subs. Oye Alt, ¿tienes diarrea? Si digo que sí, ya me van a dejar en paz. ¿Vives en casa de tus padres? Weón, ¿por qué quieres saber dónde vivo? ¿Qué quieren? Alt, ¿cuándo borras el server? Alt, ¿subirías más tipos de juegos a tu cuenta? Pues me encantaría hacerlo, pero lo primero es educarlos para que vean algo más que Geometry Dash. O sea, están enfermos. ¿Cuál es la madre del topo? Pues la topa. ¡No, no, no, no! ¿Por qué se arde tanto? Yo no me ardo, tú te ardes, yo no estoy, tú estás ardiendo. ¿Necesitas preocuparte porque quieren saber dónde vives? Tío, ¿y si les digo que no tengo casa y que soy un vagabundo y que vivo abajo de un puente? ¿Así me van a dejar en paz? ¿Cuánto es 2 más 2? 21. You stupid. No voy a leer esto, solo lo puse para que se burlen de él. Por favor, llámenle nombres, hagan algo. Alt, en la grabación del video, en el mismo día, measte. De hecho, gracias por recordármelo, aquí vengo. Ok, volví, gracias, de verdad, lo tenía aguantado como de hace 2 semanas, Dios. Alt, si pudieras, tuvieras una isla privada. Dime tú, ¿qué podría hacer yo con una isla privada? ¿Tú me ves a mi cara de que yo quisiera una isla privada? ¿Tangananica o tanganana? Sí. ¿Qué opinas de mis eventos todos culeros? Como si hicieras eventos. ¿Eres gay? No. Si quisieras tener un nuevo Hardest, ¿cuál sería? A ver, lo estoy jugando técnicamente, se llama Summit Climb y es un demon que me encanta. Y sí sé que me pasé Getting Over It y que técnicamente según la lista es un nivel más difícil, pero a mí me da igual la lista, yo considero que esto es más difícil, así que sí, eso. ¿Para cuándo la novia Alt? Su mamá. Quiero disculparme y decir que todos los chistes de madres aquí son una broma. Todo aquí es una broma de amigos y no tengo ningún tipo de intención con ninguna mamá del mundo, por favor. ¿Qué edades tienen? Bueno, yo acá tengo 64 años. Alt, que está al lado de mí, tenía 47, ¿era verdad? Efectivamente. Y Alt, que está ahí atrás, ¿cuántos años tienes? Pero te lo dije ayer. Sí, pero vuélveme a decir, se me olvidó. 29. Ok, ahí está, el Alt deprimido por la esquina. Ya, oye tú. 22, güey, ya te dije que 22. Perdón, es que le pregunté la semana pasada, pero creo que esas son todas nuestras edades. ¿O quién me falta? Yo. Ok, ¿qué edad tienes? 34. Ok. Un saludo a YouTube. Alt, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? El sartén. Alt, face reveal cuando. Yo esperando a que Alt juega el ultra kill. A ver, quizá y es probable que si llego a los 100,000 subs, ojalá me dé para hacer un face reveal si me siento cómodo. Pero por ahora simplemente será una idea lejana cuando me sienta realmente seguro de hacerlo. Y el ultra kill cuando baje de precio, porque hermano, con esto me compro una casa. ¿Por qué Pavo es configurador? Yo qué sé, hermano, porque configura. ¿A cuántos Robux vendes el server? Por un helado de a 100. Alt, ¿vas a hacer videos de
de lavar dinero o evasión de impuestos, también si cambiaréis tu contenido de Geometry Dash. A ver, a lo primero, desgraciadamente no me dejan. Y segundo, probablemente lo haría si descubriera la forma en la que lo vieran. Voy a seguir intentando, pero por ahora simplemente tengo que adaptarme con lo que tengo. Pero sí, el contenido de Geometry Dash no durará mucho en este canal. Quiero hacer un cambio o algo. ¿Por qué Adán tiene alt de apodo? ¿Y quién es Adán? ¿Quién es tu usuario favorito de tu servidor o miembro del canal? A ver, miembro favorito del servidor, yo no tengo nadie favorito allí. O sea, todos los que están ahí son mis favoritos. Todos son como mis hijos, vaya. Ahora, miembro del canal, si te refieres a miembro pago, también todos allá son mis favoritos. Por algo pagan una membresía. Ahora, si te refieres a quién es mi persona favorita que sé que ve mi canal, pues ese tiene que ser mi padre. Porque mi padre me enseñó que está suscrito a mi canal y pues nada, un saludo. Al, ¿tú quieres a Pendejo Sánchez? ¿Quién es Pendejo Sánchez? Por favor, dejen de inventarte nombres. ¿De dónde sacaste el nombre Alt? A ver, tengo planeado revelar esto sí a los 100.000 suscriptores porque me voy a doxear, voy a decir mi nombre y todo. Pero el nombre Alt viene de una combinación de mi primer y segundo nombre. Y si te lo preguntas, no, mi nombre no es Alejandro ni es Luciana. Y una maya se desmaya, deja de ser maya. ¿Eso fue un trabalenguas o fue un chiste? Hola Alt, ¿está Felipe? No, mire, estoy tristipe. Alta, ¿cuánto la hora? A 60 minutos. ¿Por qué el rol admin no tiene penus de admin? Ok, te lo respondo si me dices, ¿por qué la pizza hawaiana no se hizo en Hawái? ¿Cuánto cuesta tu OnlyFans? ¿Quién te habló de eso? Alta, ¿qué opinas del equipo de administración del server? Está bien. Los voy a demotear a todos. Alt, ¿por qué no me das las llaves de tu casa? Yo te ayudé a construirla en Minecraft. ¿Y acaso no te acuerdas de lo último que pasó cuando le di las llaves de mi casa a alguien? Y solo me había ido por 30 minutos. Alt, ¿para cuándo vamos a la feria? ¿Quién era Alt? Tengo otra pregunta. Si tuvieras que demotear a un staff, ¿quién sería? Alt, ¿por qué subes contenido de Geometry Dash si en tu canal sale el Hollow Knight? Ok, para aclarar, no es el Hollow Knight, es un OC mío, por favor, no es el Hollow Knight. No soporto otra demanda de copyright. Pero básicamente porque el Hollow Knight es mi juego favorito y en mi plan de 64 pasos lo voy a poder subir a este canal algún día. Alt, ¿cuándo juegas Team Fortress 2? Oh, what, you're live on Twitch? Alt, ¿te gustan los fanboys? No. Alt, ¿tú me darías un pedazo de ese chocolate? Dame un pedazo de ese chocolate. Se acabó, ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comerme el chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me cree? Solo si lo veo. ¿Me firmas la nalga izquierda, Alt? Alt, ¿te hicieron la cir... a ver? Sí. Ya, pero ¿qué opinas de Kanye West? Find your dreams come true. And I always find, yeah, always found something wrong. ¿A quién le dedicarías este video? Paz en Perms. Eres como el café sin azúcar, amargo, feo y negro. Si me disculpan, déjenme cambiar el nivel. Ahora sí. Alt, ¿te gustan los pijes o las pijes? Tu nombre literalmente es Boy Kisser, pendejo. Hay dos sillas. En una hay un pito y en el otro hay un pastel. Tienes que sentarte una y comer lo que hay en la otra. ¿Qué escogerías? Me siento en el piso y me como el pastel. GG, sí. Mucho texto, mucho texto, mucho texto, mucho texto, mucho texto. Alt, ¿en qué posición duermes? Así. Alt, ¿alimento favorito? ¿Y qué comida extranjera quisieras comer? Mi comida favorita tienen que ser los camarones a la plancha, sí o sí. Y tengo una mala experiencia con la comida extranjera, la cual explicaré otro día. Alt, ¿eres hombre o mujer? Soy un auto. Alt, ¿quién es la de tu foto de perfil? Ella es Susie McAllister, es la consejera principal en campamento de verano junto a Betsy Spellman y Alice Pfefferman. Es una gata rosa, y no, no soy furro. Tiene un muy mal temperamento y es una bruja, por lo cual usa su magia para hacerse la vida más fácil. Ahora, Julia Pott, la creadora de la serie, le da voz al propio personaje de Susie, y ella es británica, o sea que canónicamente Susie es británica. En el lore, Susie tiene una hermana llamada Mildred, de la cual se separó cuando eran pequeñas, y es inmortal, por lo que tiene como cientos de años, pero yo sé que es una excusa de Julia Pott para hacerse ver de 15. Pero ya fuera de eso, solía ver esta serie con mi hermana y no sé por qué me acabó agradando el personaje y me la puse de foto de perfil.
Pero no sé, a mí me gustan las mayores de edad. ¿Cuál es tu álbum musical favorito? Como tal, no tengo un solo álbum favorito, pero aquí te pongo una lista. Ballads 1, OK Computer, In Rainbows, Therefore, Live, To Pimp a Butterfly, Todos los de Oppenheimer e Interestelar, Graduation, The Whoops and Hooligans, Raya Boone, 19, Revolver, Let It Be, Abbey Road, Sam Pepper's Lonely Hearts Club Band, Miracle Milk, What, Inside, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Pop Food, Salad Days, Dos, and The Refinement of Decline, y toda la discografía de Luis Miguel está buenísima. ¿Qué programas usas para crear y editar tus videos? Ahora mismo para editar estoy usando CapCut y para grabar estoy usando OBS. ¿Qué has a hacer cuando llegas a los 100k? Pues un especial. ¿Cuándo vas a subir otro video? ¿Por qué te llamas Mr. Alternal? ¿Y cuál es tu youtuber favorito? Primero, esto es un nuevo video. Lo segundo es que me llamo Mr. Alternal porque quería llamarme Alt, pero el nombre ya estaba tomado, así que simplemente lo alargué a Alternal y me puse un Mister porque pensé que sonaba cool. Y realmente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi un video en YouTube que no sea para buscar un tutorial de cómo hacer pasta o algo así, pero sí, al parecer estoy muy anciano. Te reto a que te pases Back on Track a la primera, suscríbanse a Mr. Alternal. Ok, un trato, si me lo paso a la primera te suscribes porque no estás suscrito. ¿Colaborarías con Illester? ¿Te pasarías Tidal Wave y harías un collab con Subs? Ahora mismo no busco colaborar con alguien más porque no quiero que se sienta que me estoy colgando de la fama de otro ni nada, y pues no sé si a Illester siquiera le interese colaborar con alguien como yo, pero si algún día el cabronazo me intenta llamar, pues no le voy a decir que no, ¿no? Lo segundo es no, y lo tercero es que quizá me gustaría hacerlo, pero no encuentro a nadie que me ayude a organizarlo. Cuando te hagas actor, no por me invitarás. ¿Qué? Te quiero mucho, Alt. ¿Cuánto te pagó mi mamá para que dijeras eso? ¿Por qué RobDom no saca la 2.21 de una vez y contrata gente? Mira, eso no lo sé, pero entre tú y yo, él solo se quiere quedar toda la pasta. English or Spanish... Nihongo. ¿Qué opinas de las células eucariotas y procariotas? Que las procariotas son buenas y que las eucariotas tienen que aprender a jugar. ¿Qué haces en tus tiempos libres? A ver, voy a intentar responder con la mayor sinceridad posible. A veces pienso en temas para videos, y si no estoy haciendo eso, leo, o medito, o como, o duermo. Realmente trato de estar lo más lejos de internet posible para no acabarme quemando o aburriendo de estar frente a una pantalla. Probablemente te lo puedo reducir en que trato de estar lo más alejado de internet posible cuando tengo la oportunidad. ¿Qué ocultas en tu Google Chrome? A ver, lo primero es que no uso Chrome, y lo segundo es, ¿has oído hablar de algo llamado incógnito? ¿Alguna vez te quisiste poner otro nombre? Si te refieres a mi nombre legal, me encanta, y cuando llegue a los 100.000 subs van a ver a lo que me refiero, pero si te refieres a mi nombre de YouTube, no hay un solo día que pase que no me arrepienta de no haberme creado una cuenta en 2006 y haberme puesto Alt a secas. ¿Cómo conociste Geometry Dash? Pues lo conocí en la 1.5 gracias a un primo que lo estaba jugando en su iPad y pues me dio curiosidad, me lo descargué y boom, me volví este fracasado. ¿Cuándo empezaste a hacer videos? ¿Cuándo empezaste a jugar Geometry Dash? A ver, comencé a hacer videos por allá del 2016-2017 y eran básicamente grabaciones de pantalla de niveles que me gustaban de Geometry Dash. Todos esos videos se encuentran eliminados, son un loss media increíblemente difícil de encontrar y espero que nadie nunca lo encuentre. Y el Geometry Dash lo comencé a jugar el B2014 por ahí. ¿De qué país eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y vas a hacer face reveal? Ok, ahora yo te tengo una pregunta para ti. ¿Por qué me quieres doxear? ¿Cuándo es tu cumpleaños y quién es tu jugador favorito de fútbol? No importa si son dos. Mi cumpleaños es el 26 de junio y lamento decírtelo, pero sé cero de fútbol. O sea, literalmente no sé nada. Te puedo hablar más de cómo cambiar una turbina y qué teclado usas. Este. ¿Has pensado en mostrar tu cara o no? Lo he pensado, pero luego me di cuenta de que me estaría exponiendo demasiado y si me encuentran en la calle, lo menos que quiero es que se me acerquen, por favor. Le tengo miedo a la gente. ¿Te gustaría subir contenido de Free? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Qué? ¿Cuánto te mide? ¿Que me la vas a hacer a la medida o algo? ¿Cuántos niveles tienes creados? Dos. ¿Qué haces mientras no estás en directo? Ok, ahora vamos con las preguntas menos estúpidas y comenzamos con ¿cómo se te ocurrió volverte youtuber? ¿Cuál es tu meta como youtuber? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué consejos darías a youtubers pequeños como yo? A ver, yo ya había intentado subir videos a YouTube antes, pero eso era cuando tenía como 12, 13 años y simplemente se me ocurrió volverlo a intentar por los ajás y resulta que esta vez sí tuve suerte, pero bueno. Mi meta como youtuber realmente es divertirme lo más posible, no tengo pensado llegar a una cantidad exorbitante de suscriptores ni nada, aunque sería muy bonito, simplemente quiero divertirme, quiero pasarla bien y quiero cuando tenga 60 años enseñarle mis videos a mis nietos, o por lo menos algunos de ellos, y poder decir, sí,
Eso lo hice yo. La pregunta de la edad, como no es obligatoria, no te la voy a responder, pero sí te puedo dar un consejo, el cual me ayudó bastante y me sigue ayudando hoy en día, que es que la motivación no viene antes de tú hacer algo. Ya sea editar videos, ya sea ir al gimnasio, ya sea acabar tu tarea. Si tú te sientas en tu habitación a que la motivación llegue a ti, nunca va a llegar. La motivación viene cuando tú empiezas a hacer algo. Dígase, subes un video, ¡pum!, tiene 10 vistas, fue un fracaso total. Eso no significa necesariamente que el video sea malo. Quizá no escogiste el tema correcto, quizá la miniatura es una basura, no sé. Pero ese fracaso te motiva a tú querer hacer algo bueno y a querer volver a intentarlo. Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar. ¿Por qué te llamas Mr. Alternal? ¿Cuál es tu YouTube favorito y por qué creaste el canal? A ver, el nombre Mr. Alternal viene del nombre Alt, que lo formé con mi primer y segundo nombre. Luego el Mr. y el Ernal simplemente lo puse porque Alt ya estaba tomado. Luego hace tiempo que no entro a YouTube, a no ser que sea para subir algo, pero algunas de mis suscripciones son JFlat, Pyrocynical, Ludwig, Network Shock, Fireship, Some Ordinary Gamers. Y de la parte español, porque estoy seguro de que casi ninguno de ustedes conoció nadie de lo que le acabo de mencionar, son Aider Dark GD, lo solía ver, él es mi ídolo en cuanto a spam, o sea, literalmente lo tenía él de modelo a seguir cuando quería aprender a spamear, y Selendost. Recuerdo que solía ver sus Download Challenge de manera muy seguida. ¿Qué otro juego aparte de GD te gusta? Di tu top 5. Por más increíble que suene, yo no juego videojuegos. Es muy muy difícil, tirando imposible, que me encuentres jugando un videojuego para relajarme. Pero sí te puedo decir juegos que disfruté jugar y que los recuerdo con mucho amor. En el top 5 tenemos Geometry Dash. En top 4 diría que Astro's Playroom. Me gustó bastante jugarlo y lo disfruté mucho. En top 3 te diría que Minecraft, porque crecí con ese juego prácticamente en la Xbox 360 y lo recuerdo con mucho cariño, que de hecho, si estás aquí en esta parte del video, aprovecho para decirte que el próximo video trata sobre eso, pero no le digas a nadie. En top 2, Burnout Revenge es un juego que disfruté bastante el Xbox 360 y creo que es, de hecho, el juego en el que más horas tengo el Xbox 360, así no me equivoco. Y en una mención honorífica tenemos a Need for Speed para la Wii. Y el Ultra Kill no lo menciono porque aún no lo he jugado, pero tengo muchísimas ganas de jugarlo y streamearlo algún día. Y en sorpresa para nadie, top 1, Hollow Knight. Lo amo, lo adoro y lo subiré algún día. Es el juego perfecto. ¿Cuál consideras tú que es el juego que más te aísla de los demás? Desgraciadamente hace mucho tiempo que dejé de sentir esa sensación de aislarme mientras jugaba un videojuego. O sea, yo puedo estar grabando Geometry Dash y de una vez estoy pensando en otra cosa, como yo qué sé, pagar la renta o algo, pero supongo que el único juego que recuerdo que realmente me dio esa sensación fue el Hollow Knight. Como digo, fue uno de los juegos que más disfruté. Rápido, ya expliqué lo del nombre. Creo que mi logro más difícil ha sido mantenerme vivo. Soy Team Emojis. Mi extreme favorito es Falling Up. Me estoy especializando en ciberseguridad mientras llevo este canal, lo cual es muy difícil. Y sí siento que me estoy autopresionando bastante en este tema de hacer videos. O sea, básicamente mi tiempo libre antes de aquí era leer, dormir o meditar o algo, pero ahora estoy fui intentando trabajar en esta comunidad y tratando de llevarla a flote, así que sí, siento que me estoy presionando bastante, pero me motivo sabiendo que todo va a salir bien y que va a valer la pena al final del túnel. Gracias por las preguntas, Compota Fail Farm Team, no sé, lo siento mucho, pero un saludo. Farm Team GD, vale. ¿Qué tanto te gusta de Geometry Dash? ¿Qué piensas hacer en un futuro? ¿Por qué el Fire in the Hole dominó Geometry Dash? Primero, supongo que me gusta que esto te pone un reto de verdad, y si simplemente mueres, tienes que empezar desde el principio. Me encantan los retos, soy así simplemente. En un futuro planeo hacer lo mismo que estoy haciendo, simplemente que mejor, y el Fire in the Hole dominó porque esta comunidad necesitaba una estupidez de la cual reírse, no sé. ¿Por qué iniciaste en YouTube? Literalmente no tenía nada que hacer y simplemente me quise poner un reto de decir, ok, me voy a hacer un canal y si me va bien, me va bien, si no, pues nada, voy a intentar otra cosa. Realmente no tenía ningún objetivo con esto ni fue mi sueño de pequeño, simplemente inicié porque supe que si quería hacerlo algún día tenía que iniciar. Inicié y quiero decir que lo estoy logrando por lo menos. ¿Por qué adaptaste el Hollow Knight como mascota del canal cuando te empezaste a dedicar en subir únicamente GD, en vez de utilizar un icono como todos los demás? ¿Tienes pensado algún día subir o hacer directos de Hollow Knight? ¿Quién es tu influencer, modelo a seguir o aspirar a convertirte? A ver, la mascota del canal no es el Hollow Knight de por sí, sino que hice un OC basado en el Hollow Knight para evitar una demanda de copyright, pero supongo que simplemente quiero que sepan que este canal no va a ser por siempre de GD y que quiero que sea algo más. Simplemente use el Hollow Knight porque es mi juego favorito. Sí tengo pensado hacer algún video o algún evento en el Hollow Knight, yo solo quiero esperar a ahorrar un poco más para poder comprarme una PC que sirva. Y la última, no tomé una sola persona como modelo a seguir para YouTube, yo soy realmente una mezcla de todo lo que me gusta, o sea,
Por ejemplo, yo tengo el humor de muchísima gente de mi familia y de amigos que he conocido y que me he relacionado bastante bien. Pero en cuanto a youtubers, tengo que decir que mi modelo a seguir para mi humor es Jayshlat. Me parece una de las personas más entretenidas y más divertidas que he visto en básicamente toda mi vida. Luego, la forma en la que Pyrocynical cuenta historias me parece magistral. Luego, la forma en la que Ludwig mantiene un stream entretenido durante horas. Simplemente quiero ser lo mejor de todo lo que me gusta, pero yo diría que simplemente han sido todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida, que han sido mi inspiración. ¿Has viajado alguna vez? Y otra, ¿de qué te arrepientes haber hecho en tu vida? He viajado a Francia, a Tokio, a Argentina, enseñaría fotos, pero me doxeo la cara en todas. Y arrepentimientos trato de no tener muchos, pero sí hay ciertas cosas que no me dejan dormir, como por ejemplo el hecho de que no me creé este canal antes, el hecho de que nunca le dije a ella que la amaba, el hecho de que nunca disfruté la secundaria, varias cosas que no cambiaría. Pero siento que hubiese sido más feliz si lo hubiese hecho. Si llegaste a esta parte significa que me aguantaste durante 20 minutos hablando de mí mismo solamente. Lamento mucho esto. Probablemente voy a cortar esta parte del video porque está quedando muy largo. ¿Quiénes te han apoyado realmente durante tu carrera en YouTube? Y no me refiero a miembros, sino a amigos y familia. Realmente han sido pocas las personas que han sabido de todo este circo que tengo aquí, pero si tuviera que nombrar a alguien diría que mis padres me apoyaron comprándome mi primer micrófono y un amigo con el cual no hablo realmente desde hace como 3 años y pues supongo que es todo. Te ves haciendo videos a los 25. Creo que seguiré con esto hasta que se deje de sentir cómodo. No seré un perdedor de 50 años sentándose en la computadora pretendiendo que tiene 20, diciendo nombres de donaciones ni nada de eso. Simplemente seguiré hasta que mi corazón aguante y hasta que se deje de sentir divertido. ¿Piensas hacer un cambio de contenido o algo lo cual se ajuste más a tus necesidades para comer más o simplemente seguirías con lo mismo hasta que te aburras o te retires? Siento que estoy lo suficientemente bien económicamente para no tener que obligarme a hacer algo para conseguir dinero, sin embargo, siento que me gustaría hacer algo diferente de vez en cuando, algo lo cual sé que le va a ir bien sin necesidad de tener que hacer un libreto siquiera, pero eso llegará a su tiempo, por ahora tengo que concentrarme en crecer. ¿Qué te motivó a hacer tus videos todos culeros? Siento que la pregunta fue hecha en broma, pero de todas formas te voy a responder con sinceridad. Comencé a usar YouTube desde una muy temprana edad, sin embargo nunca me llamó la atención realmente ser yo quien haga los videos o obtener fama ni nada de eso. Supongo que simplemente lo hice porque estaba aburrido. Sé que no es la respuesta que quizás esperas, pero no tengo ningún motivo real para seguir haciéndolo. Simplemente me divierte y me hace olvidarme de todo. Nunca fue mi sueño ni lo planeé, sin embargo, lo intenté y aquí estoy. ¿Para vos YouTube mejoró algo en tu vida? Me enseñó a hablar. Realmente no es broma. Yo siempre fui alguien muy callado, alguien muy reservado, alguien que no se abría con mucha gente ni sabía cómo expresarse. Sin embargo, desde que comencé a hablar por un micrófono, se sentía como si le estuviera hablando a alguien. Y reconozco que eso me ayudó en mi vida personal a poder comunicarme mejor y hablar en momentos donde usualmente me hubiese quedado callado. Y considero que sí, es algo que le debo mucho.